sentarse, póngase de rodillas y ore, hable con Dios, presente su problema al Señor. Amén, hermanos. Entonces, la primera cosa que acontece es que, hermanos, nosotros hablamos con Dios. Amén. A partir de ahora vamos a hacer todo eso. Ya. En, no se olvide, hermano. Yo voy a, por favor, lo sugieres, ¿no? Si alguien entra y viene y se senta directo, vaya donde el hermano y diga, el hermano, tiene que arrodillarse y ore. Amén. Porque tenemos que ser educados, hermanos. Parece que delante de otra gente, de autoridades de la tierra que son tal vez famosos ahí o importantes, parece que nosotros prestamos más reverencia a ellos que a Dios. Mas no debe ser así. Amén, hermanos. La segunda cosa que acontece, ¿qué es, hermanos? La adoración a Dios. Porque después de la oración, aquí hay un grupo de hermanos que nos llevan a la presencia de Dios a través de la alabanza y adoración. Y ahora, en esa hora de la alabanza, de la adoración, hermano, su corazón tiene que estar en Dios, su mente tiene que estar en Dios, porque usted, escuche, hermano, porque usted está prestando o está rindiendo, está dando una ofrenda de adoración y alabanza al Señor. Amén. No vaya a ser que cuando estamos cantando aquí, usted está hurgando el celular, usted está conversando, usted está, de cualquier forma está cantando a Dios y hasta ni canta. Y cuando da palmadas en la hora de cantar, ni da las palmadas bien. Mire, una palmada, vamos a decir, cuando cantamos, así. Algunos hacen así. Bueno, para vos puede ser que esté bien eso. Pero mira, cuando uno levantando las manos así, más alto, a la altura de tus ojos. ¿Cuál de los dos es más decente? ¿El de arriba o el de abajo? Hágalo eso, hermano. Porque cuando tú estás con tus manos arriba y levantando, aplaudiendo a Dios, estás tú diciendo que para vos Dios es bien importante. Y lo estás haciendo con ganas. Porque cuando está abajo lo estás haciendo sin ganas. Amén. Entonces, la primera cosa que acontece en la iglesia, hermanos, hablamos con Dios, la oración. La segunda, ofrecemos nuestro sacrificio de adoración y alabanza al Señor. Ofrezca. Mire, hermanos, cuando uno canta bonito, yo voy a hacer una comparación, ¿no? Cuando yo enamoraba con mi esposa, la que es ahora mi esposa, ¿no? Yo cantaba. A ella le cantaba algunas veces. Me gustaba antes cantar con playback. Ya antes había eso bastante, ¿no? Entonces me buscaba músicas bonitas y le cantaba. Y hasta ahora uno se recuerda a ella, hasta ahora. Entonces mire, cuando es cantado bonito, con emoción, es algo tan agradable. Mira, somos casados a 16 años con mi esposa y en 16 años no consiguió olvidarse aquella canción. ¿Entiende? Y ella a veces me hace ese acuerdo, me dice, ¿no? Quisiera que me cantes en cada aniversario de nuestro matrimonio. Pero también no es para abusar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿ya? Entonces, la segunda cosa que acontece en la iglesia es el sacrificio de adoración y alabanza a Dios. La tercera cosa que acontece es bien importante en la casa de Dios. ¿Cuál es, hermano? Después de la alabanza, la palabra de Dios. Y cuando alguien sale aquí a predicar la palabra de Dios, a exponer la palabra de Dios, a disertar la palabra de Dios, es Dios hablando con nosotros. No es el pastor, no es ese hombre. Ese hombre apenas está siendo un instrumento en las manos de Dios. ¿Entiende? Entonces, preste plena atención a la palabra de Dios. La tercera cosa es esa. Y la cuarta cosa que acontece aquí en la casa de Dios es que Dios quiere ver tu corazón, si estás bien apegado al dinero o es que tú tienes a un Dios que todo tiene, a un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Amén. Entonces, la cuarta cosa que acontece es aquí,
la hora de la ofrenda para la casa de Dios. Amén. Entonces, a ver, vamos a repetir los cuatro eventos que acontecen en un culto aquí en la iglesia. La primera cosa, ¿cuál es? La oración, el hablar con Dios. La segunda cosa que acontece, el sacrificio de alabanza y adoración a Dios. La tercera cosa que acontece, la palabra de Dios. Y la cuarta cosa que acontece, hermanos, la ofrenda para la casa de Dios. ¿Ya? Entonces, hermanos, con esas cuatro recomendaciones, a partir del día domingo, nadie se siente sin haber orado primero, sin haber hablado primero con Dios. Amén, hermanos. Yo entiendo, algunos pueden ser que esté mal, con artritis, no sé, algún accidente tuvo, no puede mantenerse de rodillas mucho tiempo, pero por lo menos unos 2 minutitos, vamos, 1 minuto. Más los que tienen condiciones, ore hasta la hora que acaba la oración aquí adelante. Amén, hermanos. Pero ahora no vaya usted a buscar un pretexto. Ah, mi rodilla me duele, ni le duele y usted está sentado. No, Dios sabe, Dios conoce. Amén, hermanos. Entonces, queridos, que el Señor los bendiga mucho. Perdón de entrar ya de entradita, ya exhortándoles, pero a veces en la casa de Dios es así. Papá, no soy yo también esto, es papá. Dios que nos está diciendo cómo se debe hacer un servicio al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Queridos, el día de hoy nuestro pastor Moisés no está. Él está exactamente en Altura Levín. Ya debe estar ya predicando. Ya, entonces, más como es hoy día, es rotación de pastores. Nosotros tenemos el grato honor de poder recibir en cada congregación de Palabras de Vida a distintos pastores, porque un pastor va a otra, el otro pastor va a otra, así nos intercalamos. El día de hoy está honrándonos con su maravillosa presencia nuestro pastor Antonio y la pastora Luciana. Amén. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso, hermanos. Amén. Gracias, pastor, pastora. Los pastores ahora no están más en Altura Albín, ¿no? Porque yo les veo a ellos con cara de Altura Albín, ¿no? Altura Albín les veo. Pero no, ahora están con cara de peña ahora, ¿no? Cara de peña, gangaiba, ya. Pastor, bienvenido, pastora, bienvenido. Que el Señor los bendiga mucho y que Dios continúe usándoles como hasta ahora lo está haciendo. Pastor Antonio, por favor, venga por aquí. Vamos a escuchar el día de hoy la palabra de Dios, hermanos, a través de la vida del pastor Antonio. Amén. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, hermanos. Amén. Vamos a hacer... Bienvenido, pastor. Queridos, vamos a hacer una oración por él. Amén. Vamos a pedirle a Dios para que Dios le use de una forma sobrenatural. Dios usa, cuando Dios usa, hermanos, las cosas acontecen en la casa de Dios. Tienes que creerlo, porque estas cosas acontecen por fe. No es por otra cosa, es por fe en la casa de Dios que acontecen las cosas. Amén. Así que extienda su manito hacia aquí. Vamos a orar por la vida de nuestro pastor Antonio. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, aquí está tu Hijo, el pastor Antonio, Señor. Señor, te pedimos en esta mañana, primero, a que nos perdones nuestros pecados, Señor. Purifícanos y límpianos con la sangre de Cristo y que tu gracia, Señor, sea sobre nosotros, papá. En el nombre de Jesús, aquí está el pastor Antonio. Bendícelo, Señor. Úsalo de una forma sobrenatural como solo tú sabes usar, Señor. En el nombre de Jesús. Y a nosotros, los que vamos a escuchar tu palabra, abre nuestra mente, Señor. Abre el entendimiento de tu palabra. Abre nuestro corazón para recibir y guardar tu palabra y no pecar así contra ti. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Vamos a aplaudir a Dios, hermanos, la dirección con nuestro pastor Antonio. Pastor. Saludos a la iglesia con la paz del Señor. Gloria a Dios. Es una alegría, un gozo poder compartir con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, una familia en Cristo en la cual nos reunimos con grandes propósitos de poder glorificar, adorar, exaltar este nombre maravilloso que es Jesús, mis queridos hermanos.
Bueno, estamos en Peña ahora. Soy Pastor Antonio, mi esposa Luciana, que me acompaña siempre, es mi ayuda idónea. Entonces, si usted sabe si es ayuda idónea, no puede dejar de ser al lado, ¿no? ¿Sí o no? Yo realmente lo hago funcionar como ayuda idónea, porque es ella que entra en contacto con los pastores, es ella que manda a separar algo, es ella que coordina las cosas. ¿Ya? Eso es ayuda idónea, ¿no? Entonces, cada uno tiene que tener su función. No apenas decir, mi esposa es ayuda idónea, pero pobre esposa no hace nada, a no ser si que sufre, sufre por muchas cosas, Entonces, ayuda idónea también es para cuidar. ¿Cómo son ellas? Son vasos frágiles, es la palabra de Dios, ¿sí o no? Vasos frágiles. ¿Y un vaso cómo vas a cuidar? Tan frágil que es, no puedes dejar de hacer caer. Si tú lo vas a hacer caer, ¿qué va a acontecer? Ya era. Se rompió. ¿Y quién es el culpado? Aquel que es la cabeza, dice, ¿no? El que comanda la familia, el que lidera la familia. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, que Dios pueda bendecirlos. Hoy ya hemos tomado una dirección, ¿no?, del pastor Efraín. Gracias, pastor. Pero un cristiano, mis queridos hermanos, esto debe ser hábito. No necesariamente hablar todas las horas o todos los momentos, no. Un cristiano ya tiene que saber. Por eso que él, el momento que acepta a Jesús, el momento que él tiene el encuentro con Jesús, él cambia. Tiene una mudanza radical y en la cual no precisa más de estar diciendo todo que tiene que leer la Biblia, que tiene que orar, que él ya tiene que saber cómo hijo obediente al Señor. Gloria a Dios. Mis queridos, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que se encuentra allí en Primera Timoteo. Gloria a Dios. Capítulo 5. Aleluya. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Hoy día vamos a tener una... Vamos a conversar sobre la familia, ¿ya? Vamos a ver si yo, ustedes, pastores, obreros, si realmente cumplimos con nuestros deberes básicos en nuestra casa, que es el principal, ¿ya? El principal de donde parte todas nuestras calidades y todas nuestros problemas, conforme a lo que nosotros sembramos el día a día en nuestra vida, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Bueno, 1 Timoteo 5, 4. Dice así la palabra de Dios. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos. Piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios.
Ahora sí, el 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Palabra de Dios. Oremos, querido Jesús, papá, Dios amado. Señor, esta mañana tú nos permites este momento tan especial y en la cual, Señor, queremos oír tu palabra. Queremos, Señor, recibir tu palabra. Tenemos hambre, sed, Señor. Somos necesitados de ti, papá. Porque solo tú sabes. Solo tú, Señor, por tu gran misericordia, nos das aún la oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor. Señor, somos fallos. Somos pecadores. Señor, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a poder entender tus propósitos en nuestra vida, en nuestra familia, el día a día que nosotros debemos seguir, Señor, como luz, como sal de la tierra. Papito, no somos nada sin ti, papito, así como dice tu palabra. San Juan 15, tú eres el árbol de la vida y nosotros somos los pámpanos, los gajos, Señor. Sin ti, Señor, no somos nada. ¿A dónde iremos, Señor? Porque cuanto más nosotros parece que nos escondemos o cuanto más nosotros nos alejamos, más allí tú estás, Señor. ¿Dónde iremos? No hay cómo huir de tu presencia, papito. Pero estamos aquí, Señor, humillados delante de ti, a tus pies, papito Dios Santo, que tú nos puedas, Señor Jesús, hacer entender a través de tu palabra, Señor. Y realmente no sermos apenas oidores, mas sí, Señor, hacedores de tu palabra. Donde quiera que nosotros estemos, papito, Señor, te damos las gracias. Dios Santo, guíanos. Espíritu Santo de Dios, direcciona tu palabra a estos corazones, papito. Señor, yo necesito de ti. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Tal vez no soy merecedor de estar aquí, mas, Señor, por tu misericordia, tú me has escogido. Y tú has escogido cada uno de tus hijos que están aquí también. Señor, ayúdanos a vencer. Señor, ayúdanos a vencer nuestro propio yo. Señor, que tú seas, Señor, realmente cambiando nuestra vida. Y realmente nosotros podemos hacer la diferencia en este mundo como verdaderos
luminarias iluminando, Señor. Gracias, papito. Yo te agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento dando un gloria a Dios bien fuerte. Aleluya. Vivir a Dios en la familia. Este es el básico, principal, que nosotros primeramente debemos aprender a honrar delante del Señor nuestra familia, nuestros hijos, tener el respeto como papá, hijos respetar como hijos al papá, a la mamá. Principios básicos que debemos luchar. Porque dice la palabra que la familia, no fui yo que inventé. Familia fue instituido por el Señor. El Señor es el que lo hizo, la familia. Es un proyecto, es una proyección de Él. Y si es un proyecto y una proyección de Él, es la familia es para ser una familia completa en todos los aspectos. Felicidad, amor, paz, mansedumbre, perdonador, amor. Aquí Dios nos enseña eso. Y no apenas mente, simplemente tejer como nosotros hemos tenido una descendencia conforme la familia que fue. Mi mamá fue así y yo tengo que ser así. Mi papá fue así, yo tengo que ser así. ¿Y dónde está la transformación que Cristo hizo a través del Evangelio en tu vida y en mi vida? ¿Dónde está? Porque quien tiene encuentro con Jesús dice que hay un cambio. ¿Sí o no? ¿O es mentira? Hay cambio de una manera donde si tú mentías, no vas a mentir más. Si tú eras renegón, tú vas a ser un hombre ahora manso y humilde. Si tú eras traicionador, ahora eres un hombre fiel. Porque hay una transformación. Entonces, si no hay aún estas calidades en ti y en mí, precisa aceptar a Jesús de nuevo. Precisa, mi querido hermano. Precisa. Porque Dios no recibe medio término. O es todo o nada. O estoy mintiendo, mis queridos hermanos. O es todo o nada. Yo costumbro decir, Dios no necesita de tu miseria. De tu limosna, Dios no precisa. Del sexto de tu tiempo, Dios no precisa. ¿Por qué? Porque Dios un día, Él dio en sacrificio el mejor, el único hijo que Él tuvo. Dice la palabra, para que todo aquel que cree sea salvo y tenga la vida eterna. ¿Y por qué yo y tú tenemos que dar el zesto? No, mis queridos. El zesto de mi tiempo a mi familia. ¿Está cierto? El zesto de mis cosas a mi esposa.
Porque dice la palabra de Dios que ahora serán dos en una sola carne. Dice, ¿sí o no? Uno solo. No hay más diferencia. Lo que es de mí es de ella. Y lo que es de ella es mío. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué continúa esa diferencia en que muchas veces personas extraños, personas que no tienen nada a ver de tu familia, son más respetados que tu propia esposa, que tu propio esposo? Son más direccionados de una manera tan amoroso, pero tú no lo haces eso en la casa. Ahí me dice, pastor, ¿cómo estás? Sí, estoy bien, mi hermano. Y en la casa, solo falta dar puntapié a la esposa. Ya, de una ira donde parece que debería quedarse todo el tiempo en la iglesia, ¿no? Por lo menos así podría ser todo el tiempo persona buena, ¿sí o no? Hermanos, por eso aquí la palabra dice, ¿no? Que primer ítem para poder servir bien aquí en la iglesia, para poder hacer la obra de una manera realmente espontánea y especial, primero usted y yo tenemos que aprender un testimonio de nuestra vida en nuestra casa, en nuestro hogar, porque es allí que parte la cosa. ¿Crees que si tú eres una esposa fracasada vas a poder hacer algo por tu esposa en la iglesia como pastora? No hay cómo, mis queridos hermanos. ¿Qué tienes para dar? Va a ser un fracaso. Así como pastor también. Si en tu casa mal te aceptan, ¿crees que va a ser acepto? Mis queridos hermanos, testimonio es algo donde va a hablar, donde va a predicar solito a través de tu vida, mis queridos hermanos. El testimonio es como decir, es una luz que tú vas a ir pasando. ¿Qué dice la palabra? Jesús, donde Él pasaba, acontecía milagros. Jesús, donde pasaba, acontecía libertación. Donde tú y yo pasamos, ¿qué es lo que pasa? Se arma más confusión. ¿Ah? O donde tú pasas, hay una bendición. Hermanos, por eso que la casa es primordial, la familia. Dice Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa y a los suyos y cuéntales cuáles grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo lo ha tenido misericordia de ti. Dios es esto, mis queridos hermanos. Señor, Él manda a través de tu salvación, a través de tu perdón, a través de la libertación. Ahora tú eres un misionero, un discípulo del Señor, donde tú llevas el gran amor del Señor. Ah, las buenas nuevas, las buenas noticias del Señor, mi querido hermano. Tú y yo no fuimos escogidos por un acaso, no. Fuimos escogidos con grandes propósitos para hacer la diferencia en este mundo. ¿Estás haciendo la diferencia? ¿O simplemente estás como grandes fariseos, conocedores de la palabra de Dios, apenas mente de apariencias?
Ah, sabes todo la Biblia, pero no sabes honrar, no sabes tener el temor del Señor. Adianta alguna cosa, queridos hermanos. Por eso que la palabra de Dios, que sin santificación no veremos al Señor. Precisamos testificar lo que Dios hace en nuestra vida. Precisamos socorrer personas que están necesitados allá afuera, mis queridos hermanos. Pero para eso precisamos estar bien. Aquí dice la palabra en la última, ¿no? Que como si aquel que negó a su propia familia es peor que un incrédulo. Imagínense, mi querido hermano, negas a tu hijo, pero estás predicando. Rechazas tu hijo, rechazas tu esposa, pero estás predicando. Mucha hipocresía, mis queridos hermanos. Tenemos que aprender a honrar. Gloria a Dios. En nuestra propia casa debemos recibir al Señor. ¿Cómo vas a recibir al Señor? Orando, teniendo un momento de diálogo con tu familia, un momento donde tú te sirves en la mesa. Primero que haces, agradeces: Señor, gracias papá. Qué comunión, ¿sí o no? Qué armonía. Dice la palabra de Dios que en la unidad está la presencia del Señor. Donde hay amor, donde hay ese afecto cariñoso, mis queridos, ese afecto donde la esposa y el esposo están en plena comunión, ahí está el Señor. Pero si ya están peleando, no, pues están dejando espacio para quién. El enemigo está triunfando ahí. Literalmente el diablo está ahí. Que están peleando. Se están agarrando a patadas. Se están oprimiendo. ¿Está el Señor ahí? No. Porque tú estás dando espacio para que el diablo, enemigo, trabaje en tu vida. Dice la palabra de Dios que el diablo vino para robar y matar y destruir. Son cosas muy importantes, mis queridos hermanos. ¿A quién dejas entrar a tu casa? ¿Al Señor o al diablo? ¿Qué es lo que pasa en tu casa? Cosas buenas. Hay ese gozo, ese sentimiento de amor. Si está, porque el Señor está allí. Pero si está a lo contrario, ya sabes, ¿no? Lucas 19:5 dice la palabra así: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date deprisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mira, mi querido hermano, un camarada, ¿sabes? Un camarada totalmente mal visto, jefe de los publicanos, como si no bastase, fuese una persona simple, pero un cara importante. Jesús, pero dice la palabra de Dios que Jesús estaba pasando. Mira, a ver. Jesús estaba pasando. Nosotros sabemos que Jesús está aquí. Y venimos al encuentro de Jesús. Venimos al encuentro de Jesús para que Él realmente hable, para que Él realmente toque en nuestro corazón y nosotros salimos transbordando de alegría, ¿sí o no? Gozosos,
sabes, guapos. Salimos de una manera donde nos alimentamos de la palabra de Dios, porque salimos llenos del Espíritu Santo de Dios. Mis queridos hermanos, aquí Zaqueo, él, para un encuentro con Jesús, es muy importante y necesario bajar. Dice la palabra que él se subió encima del árbol, ¿sí? Para ver. Yo sé que Jesús va a pasar por aquí. Yo quiero ver a él. Yo quiero ver a él, porque un camarada bajito, ¿no? Dice la palabra que es un estatua pequeño. Cuando nosotros damos el paso al Señor, algo de extraordinario ocurre en nuestra vida, mis queridos hermanos. No somos más nosotros, mas sí Dios por nosotros. Zaqueo, él dice en su palabra, en su historia, que una vez que él acepta, una vez que él tiene el encuentro con el Señor, dice él a Jesús: Señor, si acaso he defraudado a gente o he engañado, tal vez, no sé, yo quiero devolver. Yo quiero devolver. ¿Por qué? Porque hubo realmente un encuentro con el Señor. Todo lo que había aquí dentro, lleno de rencor, lleno de ganancia, tal vez, porque era cobrador de impuestos. Entonces se llenó de la presencia del Señor. Y cuando se llena de la presencia del Señor, hay un cambio, hay un seguir totalmente diferente, mis queridos hermanos. El encuentro del Señor, el encuentro del Señor en nuestra vida, no es para seguir de la misma manera, no. No, porque ya existe dentro de sí. Dice la palabra, no, bien claro, que ahora vos sois el templo del Espíritu Santo. Bueno, si somos templo del Espíritu Santo, yo creo que estamos llenos de cosas buenas. Porque ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? Dice amor, paciencia, mansedumbre. ¿Qué más? Son varios, personas. Calidades que de mansidad. Si eras nervioso, si eras, tal vez se negó, ahora eres calmo en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Ahora hay ese gozo de disfrutar en el hogar, con el hijo, con la esposa, con los vecinos. ¿Sí o no, mis queridos hermanos? Hay abundancia de alegría. Mis queridos hermanos, nosotros, como herederos, hijos de la luz, tenemos que brillar. Antes sí éramos de la oscuridad, pero ahora somos hijos de la luz. Dice, coherederos de los cielos. Mis queridos hermanos, es donde nosotros tenemos que declarar: gloria a Dios, aleluya. Lucas 19:10 aún dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para Dios no hay nada imposible, mis queridos hermanos. Para Dios no hay ninguna dificultad. Desde el momento que nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro único, suficiente Salvador, hay libertad de adorar,
hay libertad de disfrutar de las grandes promesas del Señor, porque Dios nos ha escogido para que realmente nosotros seamos hijos de bendición, mis queridos hermanos, y no de maldición. Es muy simple. Ah, pastor, más todo día yo ya sé eso, pero usted no lo hace. Si usted sabe por qué no lo hace, ¿qué espera? Un día morir, cuando muere ir al sueño en el Señor o al infierno, al tormento eterno. Solo hay dos caminos, dice la palabra de Dios. Uno que guía al descanso eterno, y el otro al tormento eterno. Mis queridos hermanos, tenemos que prepararnos. Si estamos durmiendo, tenemos que despertar. Si estamos aún en ese medio termo, medio paso para adentro y un metro medio paso afuera, hermano, no haga esto, porque el Señor dice la palabra que en un abrir y cerrar los ojos Él vendrá a buscar su iglesia, y puede ser tarde para que tú puedas arrepentirte. Hoy el Señor te habla de esta salvación. Hoy el Señor te habla específicamente de un concierto, de un acierto en tu vida, para que tú puedas parar aquí y seguir de una manera como Dios quiere, no como usted más quiere, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Su nombre. Llevar una vida piadosa. Este es algo muy completo, mis queridos hermanos, ¿sí o no? Palabra piadoso es un camarada que está pronto para perdonar, está listo para amar, está listo para ayudar, está listo para poder tener el sentimiento de uno que está pasando por una lucha y listo para extender la mano, mis queridos hermanos. Practicamos esto, mis queridos hermanos. Si no lo practicamos, debemos practicarlo como dice la palabra, porque nosotros somos imitadores de Cristo. Si nosotros queremos imitar a Cristo, tenemos que tener estas cualidades, mis queridos hermanos. Debemos hacerlo, no por obligación, mas sí espontáneo. Así como Dios, así como Jesús lo hizo de una manera muy completa y especial, sin ningún merecimiento que nosotros merecemos, ¿sí o no? Mira, a ver, yo era tan pecador que mismo así Él se entregó y pagó allí en la cruz. ¿Sí o no, mis queridos hermanos? Y muchas veces nosotros no. Ah, bueno, si le voy a ayudar al pastor Ricardo, bueno, él después me va a ayudar en mi trabajo, él, y me va a recompensar. Ya estamos ahí ayudando así. Bueno, ese costurero es bueno. Si le voy a prestar dinero ahora, él me va a pagar, porque él va a pagar. Ya veo las condiciones. En todo queremos condiciones, mis queridos hermanos. ¿Sí o no? El cristiano tiene que ser espontáneo. Dios toca en su corazón. Dios te dice así: hijo, ayuda a aquella persona. Y tú tienes que ayudar. ¿Ya? No sabes si él mismo te va a devolver o te va a ayudar después. No, porque la siembra es siembra. ¿Ya? La siembra es siembra. Siembra, no hay como no dar la cosecha, mi querido hermano. No hay como no dar la cosecha. Por eso yo te digo, vas a plantar el bien en tu casa,
por tus hijos, con todo sacrificio, por tu esposa, el bien va a volver. Vas a disfrutar eso, mi querido hermano. No hay cómo no salir de eso. Mis queridos hermanos, yo les voy a decir una cosa. Mis hijos, ellos pueden no, tal vez son, puede ser que ellos no son envueltos con la obra. Difícilmente a veces ven mis hijos, ¿sí o no? Pero son personas muy obedientes. ¿Sabes? Nunca me han desrespetado. Siempre hay ese cariño, ese amor, ese respeto. No son mala influencia. ¿Qué más quiero, mis queridos hermanos? Son bien estudiosos, bien responsables. ¿Sabes qué yo creo, mis queridos hermanos? En el tiempo cierto, en el momento cierto, el Señor va a tener un encuentro con ellos también. Y ahí, ellos no van a venir por fuerza mía. Ellos van a venir por espontaneidad. Dice la palabra de Dios, no es por fuerza ni por violencia, mas sí por amor. ¿Sabes? Eso es algo muy especial, mis queridos hermanos. Un cierto joven me decía, mire, pastor, cuando yo era pequeño, mi mamá me llevaba a la fuerza, me arrastraba a veces. Pero después de un cierto tiempo, yo me salí, ¿ya? Me salí y fui al mundo. Y ahí, pero ahora estoy aquí en Brasil y ahora estoy volviendo porque yo quiero servir al Señor, yo quiero hacer lo mejor para el Señor. Es diferente, mis queridos hermanos, ¿no? Entonces eso es muy importante, el legado, sabe, como se dice, los ejemplos que uno deja en la casa es la formación de ejemplos que los hijos van a hacer en el futuro, mis queridos hermanos. ¿Ya pensó usted? ¿No? ¿Ya pensó usted qué adianta ganar el mundo? Literalmente perder la familia. No adianta nada, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Por las malas acciones que uno muchas veces está tan apurado con las cosas de afuera, tan enfocado con las cosas de afuera, mas se ha olvidado el principal, la familia. La familia. Mira, yo les voy a decir una cosa. Yo no soy perfecto, mas yo me esfuerzo para hacer lo mejor por mis hijos, por mi familia y también por la obra del Señor. Y Dios bendice. Dios cuida, mis queridos hermanos. En todo aspecto el Señor cuida. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el Señor es fiel con aquellos que son fiel a Él. Es la promesa del Señor, mis queridos hermanos. Es la promesa. Mira, mi querido hermano, hay veces yo me voy del culto y estoy cansado, tal vez quiero dormir, tal vez... No, pero hay veces tengo que salir todavía con mi hija. Tengo que ir a pasear un poco. ¿Ah? Mismo que yo voy a ir cansado, hay veces hasta asistir un cinema. Mismo que yo me voy a dormir ahí en la poltrona del cinema, ¿y cuántas veces he hecho, mis queridos hermanos? Yo roncando allí y ellos felices asistiendo lo que tenían que asistir. ¿Entendió? Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a compartir las cosas con nuestros hijos, con nuestra familia. Todo tiene su lugar, todo tiene el momento cierto. Tenemos que aprender a separar, mis queridos hermanos. Muchas veces las personas, no, estoy cansado. Yo fui a la iglesia temprano y estoy cansado porque me he tenido que recibir varias personas. Estoy cansado. No, querido hermano, si tú estás cansado, es que porque Dios también te está usando como un instrumento en las manos de Él. Y tú puedes también separar las cosas de tu hogar. Hermanos, una cosa yo he aprendido, y debemos hacerlo con mucho cariño esto.
Y propio Jesús dice esto, algo en un sentido general. Dice así: da lo que es de César, que es César, y da lo que es de Dios, que es de Dios. Él se ve en el sentido general, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a administrar como, porque usted es como pastor en su casa. Usted es el líder en su casa, en su hogar. Debe entender que todo esto es una responsabilidad que Dios nos ha dado, que Dios te ha colocado como líder. Y nosotros debemos honrarlo, mis queridos hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, la piadoso, usted y yo somos piadosos en la obra del Señor, en nuestra casa. Tenemos que ser, mis queridos hermanos. 1 Timoteo 5:4, por eso nos dice, ¿no? Pero si alguna viuda tiene hijos y nietos, aprendan estos primero a ser piadosos, dice, para con su propia familia, y la recompensará a sus padres, porque es lo bueno y agradable delante de Dios. Gloria a Dios. El segundo Pedro 1:2 nos habla también referente a eso, mis queridos hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Segundo Pedro, sí. Segundo Pedro 1:2. Gracias. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Estoy dejado aquí, 11, dicho de aquí. Pedro. Primero Timoteo 3:16, mis queridos hermanos. Estoy hablando aquí. Disculpen, 3:16. Aleluya. Dice la palabra así, ¿no? Y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Mira, mis queridos hermanos, Jesús nos da el mayor ejemplo con esta piedad, que como Dios, como siervo, como Señor, mis queridos hermanos, nos debemos tener de esta manera. Gloria a Dios. Ser fieles al Señor en todo tiempo, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Hebreos 3. Dice así, 3:2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue a Moisés en toda la casa de Dios. El 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, aquí la fidelidad en el Señor, la fidelidad que uno debe honrar al Señor, es realmente de una manera donde nosotros tenemos que aprender, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Aún en Deuteronomio 7:9, gloria a Dios,
Deuteronomio 7:9. Así dice la palabra, ¿no? Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Algunos requisitos, como ustedes pueden ver, ¿no? Dice, para aquellos que guardan, ¿no? Para aquellos que guardan sus mandamientos, ¿no? Entonces, la obediencia, mis queridos hermanos, en todo lo que nosotros comprometemos con el Señor, Dios honra a aquellos que se comprometen, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. En servir al Señor como una familia, ¿eh? Aquí Josué, ¿no? 24:15 dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Aquí, ¿no? José nos da ese ejemplo también, donde habían muchas veces, ¿ya? Muchas veces nosotros aún no nos desconectamos de los grandes costumbres, mis queridos, muchas veces, mis queridos hermanos. Y es algo que nosotros debemos tomar cuidado, donde nosotros tenemos que ser íntegros con el Señor, mis queridos hermanos. Ya muchas veces, por ejemplo, viajamos a Bolivia, ¿sí? Viajamos a Bolivia y nuestros padres tienen sus costumbres ancestrales, ¿sí o no? Y nosotros estamos allí de acuerdo, mis queridos hermanos, ¿sabes? Muchas veces para complacer a nuestro papá, a nuestra mamá. Mas nosotros tenemos que aprender a también en este momento a testificar del gran amor del Señor para con estas vidas, mis queridos hermanos. Mira, de una manera no insultando a ellos, no, mas sí de una manera haciéndolos entender que Dios es un solo, único, suficiente salvador de nuestras vidas, mis queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Porque en Génesis 8:20 dice así aún la palabra de Dios: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en altar. Mis queridos hermanos, aquí, aquel tiempo, ellos hacían con una reverencia muy íntegro delante del Señor. Y hoy en día nosotros, ¿cómo lo seguimos esto, mis queridos hermanos? Muchas veces nosotros mal, muchas veces venimos a la iglesia de vez en cuando, muchas veces, ¿sí o no? Somos una buena parte cristianos itinerarios. No tenemos un compromiso con el Señor. Esto no es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a honrar al Señor de una forma completa, mis queridos hermanos. Por eso que esto parte también en nuestra casa. ¿Cómo servimos al Señor? Si nosotros a cada día tenemos la liturgia de poder leer la palabra de Dios, poder orar entre la familia en muchos aspectos, que no precisa parar el trabajo. Mire, en el momento del almuerzo, en el momento de levantarse, en el momento de dormir,
Tenemos el tiempo, mis queridos hermanos, y eso es muy importante, porque a través de eso nosotros nos estamos renovando en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Por eso que muchas veces nosotros tenemos la falla o la falta de compromiso con el Señor cuando nosotros servimos al Señor, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Ahora, muy importante en nuestra vida también, no mantener los ídolos. Es algo muy serio también, mis queridos hermanos. Los ídolos. ¿Sabes qué? Muchas veces hay cambios de pastores. Y los hermanos parece que vienen por los pastores. No está cierto. Nosotros servimos al pastor de los pastores, mis queridos hermanos. Nosotros servimos a un Dios donde Él es aquel que nos libertó del pecado, mis queridos hermanos. Aquel que nos rescató, como dice la palabra, de las garras del enemigo, mis queridos hermanos. Y nos hizo libres para poder adorar y glorificar a Él, mis queridos hermanos. Entonces, la ideología, sí, muchas veces aún nosotros colocamos. Nosotros como cristianos tenemos que libertarnos de esas cosas, mis queridos hermanos. Mira, no podemos estar sirviendo al Señor por una influencia de amistad. No, tenemos que realmente servir por amor, mis queridos hermanos. Por amor yo voy a barrer la casa del Señor. Por amor yo voy a ir a evangelizar aquellos, sabe, que están perdidos en el mundo, para el Señor. Por amor yo voy a, sabes qué, traer los diezmos, las primicias del Señor a la casa del Señor, mis queridos hermanos. Porque nosotros tenemos que ver al Señor, tenemos que estar con la mirada a Cristo, porque el único perfecto, ¿sabes?, nuestro autor consumador de nuestras vidas, mis queridos hermanos, el único. Porque mira, si usted va, muchas veces va, se va a fijar en mí, yo te voy a fallar, mi querido hermano. Si usted se va a fijar en mí, tal vez yo no voy a conseguir, mi querido hermano, pero Dios es un Dios soberano, aquel que todo puede. En Él está, mis queridos hermanos, nuestra esperanza. En Él está nuestra mirada, mis queridos hermanos. Por eso nosotros tenemos que ir con este, destruir ese pensamiento por la influencia, mis queridos hermanos. Josué 6:25 dice la palabra de Dios así: mas Josué salvó la vida de Jab, la jamera y la casa de su padre y de todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, porque escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces, mis queridos hermanos, es necesario tomar actitud para tener una vida saludable dentro de nuestro propio hogar, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Por eso que es muy importante que nosotros aprendamos a separar de una manera totalmente espiritual, solo al agrado del Señor. Edificar así una simbología, ¿cómo decir? Edificar en nuestra casa costumbres como principios, como cristianos, como hijos de Dios, mis queridos hermanos, es de suma importancia. Porque cuando nosotros nos ordenamos dentro de nuestro hogar con un propósito de agradar y servir a este Dios maravilloso, con seguridad nuestros hechos, nuestras formas de ser, nuestras actitudes va a hacer mucha diferencia aquí afuera, mis queridos hermanos. En la propia iglesia, con seguridad, nuestra forma de realizar por la obra del Señor va a cambiar mucho, mis queridos hermanos. No va a ser necesario que los líderes,
estén toda hora dándonos las instrucciones. ¿Por qué? Porque el sentir está en nuestro corazón, mis queridos hermanos. La espontaneidad que Dios da en nuestra vida para que nosotros podamos seguir, para que nosotros podamos servir de una manera especial al Señor, tiene que partir de nosotros, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Es muy importante en nuestro hogar que la amabilidad esté realmente también como unos principios para poder fortalecer nuestra vida familiar, nuestros hijos, porque la amabilidad, mis queridos hermanos, donde las personas se sienten bien, donde las personas se sienten seguros. Mira, mis queridos hermanos, yo les voy a decir una cosa. Yo he tenido muchas dificultades en este aspecto también. Yo les voy a decir, como papá, ¿sabes? Yo fui reprendido hasta por mi hijo en ese aspecto. Yo les voy a decir bien claro, mis queridos hermanos, porque aprendemos, ya, a cada día aprendemos. Mira, muchas veces yo con el afán del trabajo, porque yo soy un camarada muy activo, ya, entonces siempre estoy ahí cosiendo bastante. Pero en este coser, muchas veces nosotros nos olvidamos, hay veces la amabilidad que uno tiene que tener con los hijos, mis queridos hermanos. Mira, yo llegué cierta vez, y yo me acuerdo muy bien de esto, y yo coloco como ejemplo esto. Mira, generalmente, mira, yo les voy a decir así. Esto hacía inclusive mi papá con nosotros. Él iba a un lugar, salía para resolver algunas cosas y se perdía, hay veces 3 días, 4 días, y cuando volvía, pucha, parece que llegaba, ¿qué han hecho? ¿Qué cosa han hecho? No han hecho nada, reclamando terriblemente. ¿Sabe? Y yo digo, en un aspecto, heredamos ciertas costumbres aún en nuestra vida, mis queridos hermanos, ¿ya? Pero, mira, yo tuve la oportunidad, yo pienso y creo que Dios usa hasta nuestros hijos. Y ahí, yo llegué un día a mi casa, y ya reclamando, ¡ah! Porque usted está con el computador nomás ahí, y usted no, ni limpia la casa, y no sé qué, ya llegué metrallando, ¿no? Y ahí mi hijo me dice así, ¿cómo estás, papá? Me dice, ni al menos no nos preguntas si hemos comido, cómo ha sido nuestro día, qué hemos hecho hoy día. Y llegas apuntando el dedo ahí, me dice, pucha. Yo bajé la cabeza, mis queridos hermanos. Perdieron en mí mis hijos, dije, ¿no? De hoy adelante no se va a ocurrir más esto. ¿Ya? Y hoy en día, mis queridos hermanos, yo, primera cosa que llego es, les abrazo, les beso, ¿cómo están? ¿Cómo fue el día? ¿Cómo han estado? Y después, si hay algún problema, conversamos, mis queridos hermanos. Y mira, cuando uno quiere, aprende, mis queridos hermanos. Créeme, cuando uno se esfuerza, cuando uno quiere, mira, mi querido hermano, la mayor dificultad muchas veces en nuestra vida dentro de un hogar es falta escuchar. ¿Ya? Mira, si tu esposa quiere hablar algo y quieres entenderlo bien, sentate un poco, escucha lo que ella tiene para decirte. Y si así viceversamente, el padre también, el esposo también, tenemos que aprender a escuchar, mis queridos. Así también como los hijos, tenemos que escuchar, tenemos que sentarnos un poco. Porque muchas veces por causa de eso, mis queridos hermanos, los papás y las mamás son los últimos en saber los problemas de los hijos. Son los últimos. A veces tú vas a saber ya a través de otra persona. ¿Más por qué? Porque nunca te has sentado, ni siquiera un momento, para poder hacer algo con tu hijo,
con tu esposa, con la familia. Mi querido hermano, la familia es el mayor regalo, es el mayor bien que uno tiene en la vida. Ya, la familia, tú vas a poder, hasta poder ayudar a llevar hasta los cielos. Mas tu casa no vas a poder llevar. Tu auto no vas a poder llevar. Pero ¿cómo vas a llevar al hijo, a tu esposa, a tus mamás, a tus papás? Vas a poder llevar hablando del gran amor del Señor. Teniendo este compartimiento en amor y la unidad, mis queridos hermanos. Entonces, mi querido hermano, yo te voy a decir, si usted hasta aquí aún está en esta dificultad, entrega al Señor, entrega al Señor. Diga, Señor, yo quiero, Señor, tener un encuentro contigo. Yo quiero tener contigo, Señor, hoy día, que yo pueda dejar todo este atraso que a veces me perjudica. Hermanos, tiene que haber renuncia. Sin renuncia no hay cómo acercarse al Señor. Entonces, mi querido hermano, yo no sé cómo es tu vida. Yo no sé a veces cuál es tu dificultad. La única cosa que yo sé, aquello que usted no consigue, aquello que nosotros no conseguimos, Dios está aquí para poder hacerte un vencedor, mi querido hermano. Gloria a Dios. Y este es el propósito del Señor, que nosotros seamos un victorioso y no un derrotado, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Prisioneros, yo no sé, tal vez usted está necesitando acercarte al Señor. Acércate, venga aquí, vamos a orar. Dios sabe de tu necesidad, Dios sabe de tu dificultad. El Señor es el único, aquel que puede construir, aquel que puede realmente levantar al hombre que está caído. No sé, tal vez hay, o alguien hay, una persona que aún no es cristiano, quiere entregar su vida al Señor. Pase aquí, nosotros te invitamos para que tú puedas aceptar a Jesús como tu único suficiente Salvador. ¿Hay alguien? Pase aquí, mi querido hermano. No pierda tiempo, porque dice la palabra de Dios, hoy estamos esperando al Señor. El día del mañana no pertenece a nosotros, solo pertenece al Señor. ¿Hay alguien? Pase aquí. Si no hay, pase aquí, mi querido hermano. No piense, no deje para mañana. No continúe de la manera que tú estás. No te conformes con la situación que tú estás. No te conformes con este mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, sea un vencedor. Sea realmente un hombre donde tú puedas tener principios. Gloria a Dios. Mis queridos, vamos a colocarnos de pie. Vamos a agradecer a Dios porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Aleluya. Queridos hermanos, vamos a orar. El Señor es el único que puede ayudarnos. Oh Señor, en esta mañana, Dios Santo, yo te agradezco por cada uno de tus hijos que están aquí, Señor. Señor, dice tu palabra. Aquello que tu palabra que va al encuentro de cada uno de tus hijos jamás volverá vacío. Señor, yo creo que esta mañana, Señor Jesús, aquí están tus hijos, papito. Señor, tenemos cuántas veces tantas dificultades, tantos problemas en la cual, Señor, muchas veces, Señor, dejamos que muchas veces el enemigo que entre en nuestro corazón. Mas hoy, Señor Jesús, tú estás aquí para poder libertarlos. Tú estás aquí, Señor Jesús, para poder renovarlos. Tú estás aquí, Señor Jesús, para hacerlos más que vencedores, papito. Oh Señor, hoy yo te agradezco, Dios Santo, porque tú eres el único Dios todopoderoso
que sabe, que conoce, que cambia, Señor, que salva para la vida eterna. Oh Dios Santo, gracias te doy, porque tú eres, Señor Jesús, por nosotros. Tú estás por nosotros. ¿Y quién contra nosotros, Padre Santo? Oh Dios, Señor, gracias te damos, Padre amado, Dios Santo. Señor, recibe Jesús, Dios Santo, en este momento, Padre amado, nuestra petición de socorro, nuestra petición, Señor Jesús, de arrepentimiento. Oh Señor, tú estás aquí para perdonarnos, tú estás aquí para levantarnos, tú estás aquí para renovarnos, Dios Santo. Oh Dios, Señor Jesús, Padre amado, obrando y operando, ¿quién puede impedir? Nadie, Señor, porque tú estás encima de todos los problemas, encima de todas las dificultades. Por eso, Señor Dios Santo, esta mañana entregamos en tus manos, Señor, gracias. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermana, ¿tú estás aceptando a Jesús? Está orando. Extienda sus manos, hermanos. No le dices, vamos a orar por ella. Jesús, aquí está tu hija. Padre amado, yo no sé cuál es su necesidad. Yo no sé cuál es su dificultad. Solo sé, Señor, que ella está aquí, Señor, para poder, Señor Jesús, Dios Santo, a través de ti, Señor, estar libre, libre para adorarte, libre para glorificarte, libre para poder servirte, Señor. Oh Dios Santo, en el nombre de Jesús, todo problema, toda dificultad cae por tierra en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanita, Dios por ti, ¿quién contra ti? Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Aplauda al Señor bien fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios.